un tema que ya es de sobras conocido en todos los ámbitos y culturas universales, la identidad de un lugar expresada a través de su patrimonio, y en este caso el patrimonio industrial, que suele ser algo más olvidado que el patrimonio civil. Es una recopilación de ejemplos que hablan por sí solos, con más imágenes, y no pretende tampoco enseñar nada nuevo, sino quizá más bien recordar, y al final aportan los ejemplos que pueden ser, pues, como su nombre indica, pueden ser modélicos. La arquitectura industrial es patrimonio, es una identidad y es una memoria. Los lugares, el lugar muestra siempre el carácter de sus habitantes, de una cultura propia, y ese es un sentimiento que es preciso mantener y manifestar. La igualdad se basa en la diferencia, es decir, las cosas que de una cultura a otra son diferentes, al final se insertan todos en un lenguaje universal. Bien, en el año 1895, este es un facsímil de un libro, fijemos la fecha, en 1895, Visita de Bilbao, del MAS, publica este libro, dice, Día del Viajero, y cita las fábricas. O sea, ahí se ve con detalle, o digo para no añadir cosas que sean evidentes en la pantalla. Bueno, pues cita una serie de fábricas como lugares memorables para visitar, aparte de la iglesia, etc. Con lo cual, pues de alguna manera, se está anticipando en mostrar aquello que identificaba a un lugar concreto, en este caso, pues a Bilbao. De todo empieza, por decirlo de alguna forma, en este lenguaje del hierro, del metal, empieza en un territorio rico en minería, la minería de bajo contenido de fósforo, que será interesante para la industria belga, pero en orden de importancia para la británica, la belga, la parte para la francesa y algo para la alemana. De toda esa concentración de mineral en torno a un cauce navegable, en unas condiciones de bonanza, incluso climatológica, será el origen de este episodio de enorme riqueza y que se desarrolla a partir de 1876 con el final de la Segunda Guerra Carlista. La explotación de las minas, evidentemente, esto tiene muchas lecturas, la injusticia social, el sufrimiento, accidentes, etc., pero como fuente de energía. Y también incluso hasta la herencia que deja en el paisaje, en este caso una herencia positiva en cuanto que didáctica y crea un paisaje atractivo. Precisamente en esta hondonada, Carmen Uriarte, el director honorífico del Museo Minero, el otro día me mandó una carta diciéndole si apoyaba que el arco de la tribuna de San Mamés pudiera cruzar de un lado a otro. No estaba del todo desencaminada, porque además se podía meter debajo del arco y decía así que el metal volvía a sus entrañas de donde salió hierro. Pero bueno, ahí se queda una más. La industria acaparará en los cauces fluviales, en este caso Santana de Morrueta, como primer, en el sentido de la secuencia fluvial, como primer establecimiento de una cierta importancia hacia 1841 y con el primer ornato 7 años después. Morrueta, por lo tanto, el viajero que en aquella época entrara en Bilbo por el puente, el puente que marcaba las entradas, lo primero que percibía, pues como se han guiñado las torres medievales, un escenario de chimeneas, que pues, en este sitio me he metido, ¿no? Esta imagen evoluciona rápidamente con el paso del tiempo, se establece una industria próspera. Aquí vemos cómo se combina la contemporaneidad del metro con estas instalaciones, en estas naves que se fueron derribando. En todas estas fábricas he tenido la felicidad fabril de asistir a los procesos de demolición, y entonces pues hablo de una forma apasionada, quizá o vivida y difícil de transmitir, porque es cuesta dar a entender lo que se siente uno cuando se mete, muchas, casi todas las veces ilegalmente, en este interior y ve cómo van desapareciendo aquellas industrias y a casi nadie le importa, ¿no? De estos 5 naves, por ejemplo, esta que era la más próxima al río, podía haberse mantenido por muchas razones que luego veremos. Ya procesos de demolición, testimonio de una grandeza, espacialidad y riqueza que no es comprendida. El curso de la ría da esta imagen que la realidad tiene un color teñido de esa atmósfera férrica que invade todo ese cauce que ha sido uno de los escenarios industriales más potentes de Europa, y aquí en la desembocadura del Cadagua vemos una situación primitiva que explicaría todo, siderurgia, cargaderos, metales, minerales, que se va extendiendo luego hacia la pastilla, abarca esa complejidad de los astilleros con la siderurgia, la construcción naval,
y todo va en esa secuencia del hierro. El hierro viene, el mineral viene de la zona minera, se transforma en la siderurgia en hierro, el hierro puede ser para carril, para bobina, para chapa, se construyen barcos, etcétera, etcétera, e incluso cuando se desplazan los barcos, de nuevo empieza el nuevo suministro, la nueva materia prima será la chatarra. Escenas que algunos hemos llegado a conocer y quizá a conocer sí, pero quizá no valorar en su justo momento, y podríamos decir que llegamos casi tarde, cuando se cerraba ya la escena, ¿no? Elementos perdidos. Y aquí empiezan algunos ejemplos de reutilización. El pabellón Igner en Baracaldo, en 1926, que tenía como misión transformar la corriente alterna del suministro en continua para la maquinaria. Y esto se convierte en un centro de empresas de Delhi y se conserva en bastante buen porcentaje y grado algunos elementos interiores, como son los transformadores. Luego se inserta aquí una aula de conferencias, se mantienen los despachos, los cuadros de mandos que por aquí se intuye, la estructura, el puente grúa, que siempre es un elemento característico, es una especie de gancho colgado, y podríamos decir que es uno de los elementos, en este caso originado por Bilbao Ría 2000, interesante. Grandes catástrofes urbanas en el centro de la villa, el depósito Franco, una de las y motivo de escándalos, incluso de discusiones, una de las arquitecturas industriales más importantes, más potentes, portuaria, que todas las ciudades que han tenido estos recintos han sabido conservar, Burdeos, Venecia, Barcelona, Valencia, etc. En una escala, observemos la elegancia con Ibarreche, que ha sido un atleta muy maltratado en Vigo. Todas sus obras de la compañía de maderas que han desaparecido, vemos la elegancia de la composición de esta pieza, que a pesar de sus dimensiones, procuró en altura no rebasar un punto determinado para que, digamos, si no la visión, la percepción de la ría de todo este frente fuera correcta, ¿no? Y también la belleza de este enorme barco aquí puesto en este lugar y que demuestra la capacidad marítima del depósito. Plano que nos indica las dimensiones, estado primitivo de una operación que al final hubiera sido mejor que no lo que era resultado de aquella galería que se pretendió, que luego se interrumpió cuando aquel sinvergüenza de escudero se fugó con todo, con una estafa. Y aquí viene uno de los primeros episodios de seducción. Una iniciativa privada llega al alcalde y, como es japonés, se queda, le está explicando casi, está, tiene la actitud de un gran sacerdote, ¿no? Con las manos así puestas en el altar, le está explicando la bendición de esta hostia que le está sacando aquí, y el otro se lo cree todo, y bueno, pues adelante, ¿no? Ya, lo que ha ocurrido, ya sabemos que cómo evoluciona, en la escalera, y aquí pues el planteamiento este urbanístico que obedece a aquellas declaraciones que hizo Ivonne Areso, que aparecieron en la prensa el 24 de diciembre de 1999, que decía: haremos una ordenanza que se ajuste al edificio en lugar del edificio a la ordenanza, principio de la prevaricación y la especulación, lo cual me costó un pequeño disgusto judicial con Areso, pero se resolvió francamente de bien. Esto es el escupitajo para la historia que tanto defendió al Correo cuando dije esto un día, recogido por la ría, sus generaciones futuras lo dirán, pero ¿qué tontos fueron ustedes dejándose engañar por este chino o por este japonés para dejar estos fragmentos que nos acusan? Bien. Garellano, aunque no sea patrimonio industrial, pero sí de estos grandes lotes de equipamiento que incomprensiblemente se nos han escapado de las manos y que reprocho en parte la Federación de Asociaciones Vecinales no haber puesto mayor ímpetu, y se lo dije a Javier Muñoz, mayor ímpetu en la defensa de estos recintos que podemos ver ordenados, los volúmenes, y que en otros lugares no tan lejanos como en Gasteiz son sede de la universidad, ya lo digo, a Cumperfarra en Barcelona, etcétera, etcétera, o sea, de estas cosas, y donde tampoco la respuesta de colegios profesionales, al cual pertenezco por obligación, pero no por devoción, tampoco se manifestaron. Un caso mixto de utilización, depósito franco, nuevo depósito franco en la dársena de Deusto, que no son canales, una dársena, y la cual Idom lo compra. En un principio dice que lo va, para la sede propia, que lo va a intervenir, a restaurar, manteniendo ese carácter industrial, rudo, pero al que
final y con ellos, tras tres debates internos, deciden prescindir de ese del lenguaje que tenía y entonces solo utilizan la estructura elemental, es decir, pilares y forjados, y lo revisten con un nuevo lenguaje. No puede ser criticado, puesto que es una iniciativa privada en un edificio además que no tenía catalogación, por lo tanto era libre de hacerlo, ¿no? Pero, y el resultado pues es otro, tiene unos componentes ambientales, ecológicos, pues muy considerables. Edificios que están ahí en el punto de mira, la compañía internacional española de pinturas internacional se llamaba como marca, ahí en el borde, en Erandio, presencia de la RIA como siempre será ese escenario, en el a partir de las grandes realizaciones, en el estado ese precomático, es decir, a punto ya ha recibido el primer síntoma del abandono, que son las pedradas contra los cristales, la primera piedra probablemente provocada por el propio propietario para crear ya una literatura degenerada, ¿no? Es peligro, hay que derribar, hay que derribarlo porque están entrando gentes maleantes, etc. Fabricarías con esa entrada tan interesante, tan bonita, y que solo pudimos ver una noche que en plena campaña electoral Esquerra Trua hizo una apoteosis allí en el interior de la fábrica, muy interesante, y que tiene ese elemento, y luego la gran nave que afortunadamente ha parecido interesante a allí, que tiene que intervenir en el ámbito de la Ribera de Deusto, más conocido por Zorrozaurre, y parece que esta fábrica con sus 92 ventanas en horizontal formará parte entre sus dos extremos, la Ría y la Dársena de Deusto, de una nueva configuración. Simplemente para recordar dónde, el lugar que actualmente ocupan los vehículos recogidos por la grúa, que solo tiene este edificio, fue la empresa Tarabusi, vinculada al mundo de la automoción, y con esta pasada tan interesante y que desgraciadamente no ha sido comprendida. Empresas que están funcionando en el límite también de su capacidad y de su rentabilidad, como Mefesa, del mundo de metales férricos, Sociedad Anónima, con edificio interesante como arquitectura industrial. Este recinto de pequeña jardinamiento y sobre todo este edificio de transformadores que le da un cierto carácter. La posición evidentemente es privilegiada y las posibilidades de utilización serían múltiples. Episodio ya pasado de lo que era la central térmica de Burceña. No se comprende una empresa como Iberdrola, como no supo entender este edificio que tiene tres épocas, esta más racionalista y esta moderna, para lo que en tantas ciudades existe, el Museo de la Electricidad, una empresa tan rica en lo económico que no supiera entender este espacio de Burceña tan rico de elementos y además habiendo dinero por medio, ¿no? El derribo fue una calamidad, estaban los escombros o de metal, de ladrillo y catálogos, o sea, papel todo que no estaba, la gente se pudo ir por allí, patético. Edificio, ha salido primero esta imagen, con Sony, cuando pasó por la ría y la gente te dice, pero no, ¿y por qué haces este elogio de este edificio? Pues simplemente es un edificio de los años 40, este hueco de ventanas, esta línea acristalada continua, que permite esa entrada de luz, la estructura de los pilares está en segundo término, la elegancia también desde la entrada, la composición, edificios como todo industrial, el comentario sirve para todo el resto, sólidos en lo estructural, capaces de reconversión, por lo tanto, arquitecturas utilizables perfectamente. Aquí vemos los dos en combinación con la Ancor, que ya ha sufrido esa pedrada múltiple y lo ha dejado en este estado. Afortunadamente estos, y creo que durante 18 años haber insistido desde la RIA, hablando del sentido positivo de estas arquitecturas, ha podido servir para que haya una apreciación, y estos por lo menos ya sabemos que no se van a derribar. Incluso este pequeño callejón que se crea en estos dos, tiene esta reminiscencia cinematográfica, ¿no? Que hemos visto muchas veces en películas de todo tipo. Molinos Vascos, catalogado como bien cultural calificado por el gobierno vasco, aquí se pretendió meter el Museo de la Ciencia y la Técnica, que es uno de los museos que nos falta, y que ahora, no tanto como museo, pero sí como almacenamiento de maquinaria industrial, en estos momentos está aquí, hay una pancarta que indica con Sony, el gobierno vasco, patrimonio monumental. Aquí no se pudo colocar, tenía más sentido,
por el carácter privado del edificio, las negociaciones no avanzaban y ahora en estos momentos está esto con la cubierta destrozada, está entrando agua y por lo tanto está en ese, solo le falta ya uno de los síntomas de la corrupción, que es el incendio preventivo, aquello que se empieza a quemar la víspera de una jornada de gran viento, por lo cual ya media parte del terreno ya está asegurado. Por lo tanto, la exigencia, y en este caso municipal, de que este elemento se cubra con lonas o los medios que fueran, es imprescindible y denunciarlo al gobierno vasco. Ejemplo de esta arquitectura británica que ha dejado la ría unas secuelas magníficas a los talleres de Zorroza. Aquí lo vemos, frente a otro de los episodios de la calamidad, Sepanito, uno de los paisajes más potentes de la ría, ordenado, una ciudad industrial ordenada, dispensarios, botiquines, oficinas, en esto, silos donde aquí caben polideportivos, todo esto ahí afuera. En Erandio, usted corre en la colina, a modo de acrópolis, visible desde la ría, incluso al lado de la estación de Estrabudúa, me pesa que se acordó también aquí. Cromoduro, la obra de Juan de Madariaga, un arquitecto vasco ya fallecido y además un hombre de un adversario puro, o hay también en esto algunos ejemplos de reconversión. La primera para la Icastola Abusu, la línea del Pontón, primer edificio industrial por plantas, por el proceso productivo de las harineras en Vizcaya, en Euskal Herria. Recordemos dónde estuvo emplazada con la chimenea más hermosa que había, la compañía de maderas, también de Ibarreche, en lugar que ocupa Guggenheim. Otra escena casi infernal de lo que me ha dicho. Alóndiga, otro proceso donde los ursos, los colorines que ha pintado Star y la piscina que se cae en la gota y se le ve a uno nadando, pues ha distorsionado la verdadera lectura de este proceso corrupto en lo económico, de 42 a 75 millones de pesetas, etc. Edificio RAS, incomprensiblemente, de una belleza, de una pureza, las líneas incomprensiblemente también demolido, y esta es la huella que ha quedado del edificio RAS en la parte posterior, o sea, en la medianera con el otro, ha dejado aquí su silueta, una imagen para el futuro, turismo total. Fábrica Suez, ahí en el Alto de Castresana, también en la situación de abandono. Otro, María Díaz de Haro, con este relieve que no sé dónde habrá ido a parar, bellísimo, esos edificios que tan característicos, de representativos de empresas como la sala de Calde, de empresas comerciales que tenían, eran prácticamente oficinas, pero tenían un carácter muy, muy propio. Basauri, también en problemas laborales, por lo tanto con esta bellísima esquina hacia el puente de la Baskonia, por lo tanto en riesgo inminente. Ejemplos ya positivos de conversiones hechas en el año 99, Azucarera Alavesa, hoy en día sede de donde está la Mercedes, en Gasteiz, cerca del polígono de Jundiz. Otro de los casos, Vergara, el pabellón de la Unión Cerrajera de Mondragón, en este caso reutilizado también para industria, o sea, la industria vuelve a su sede, en un pabellón larguísimo, de esos que marcan senderos o industriales. Ejemplo, dos edificios que me parece que despiertan también particularmente un cierto interés en Olabeaga, las posibilidades también de reutilización para vivienda, para apartamentos, para lofts, ¿no?, por su estructura. Un ejemplo sencillo, esa nave que no sé qué fue antes, no he podido averiguarlo, en Erandio, hoy en día insertado en el interior de la nave, este supermercado, que si fracasara como un supermercado, podía ser un restaurante, podía ser una Icastola, cualquier cosa la gente venga a comprar con sus coches, está cubierto, etc. Este gran frente que tanto llama la atención cuando he hecho recorridos, sobre todo con italianos, y que preguntan qué pasará el día de mañana aquí, pues el destino de estos edificios acristalados, de todo este lienzo, de unas posibilidades de utilización, orientación sur, por tanto, para modular incluso apartamentos, diferentes medidas, pero que sabemos todos cuál puede ser su destino, pero decir de interés y además que marcan esa impronta, ese carácter que ha tenido la ciudad industrial, que no debemos olvidarnos.
aspira, que con Juan Mario Zulay, que tantas veces hemos hablado de esos pabellones, de incluso la imposibilidad de hacer esto mismo al interior de pabellones para conciencia, que creo que en parte sí está de los habitantes de Irala, de que están en una situación donde esto tiene la misma aplicación que hemos dicho antes. Estos grandes frentes, que son, no solamente son varios, sino son dignos, correctos, yo diría, de esa anónima belleza que tiene la industria, ¿no? De que contribuye a la resistencia de la memoria. Algunos ejemplos, la calle Jaén, este rudo, evidentemente en sus ventanas, pero transformable por sus características que hemos dicho. Este ha sido demolido y se han hecho unas viviendas que tienen casi una compartimentación parecida. Y aquí tenemos uno de los casos ya de terrorismo cultural oficial, de todos conocido, creo que no faltaba más que conjurarnos contra lo que se hizo aquí. Ejemplos diversos, pasado de industria a vivienda, edificio del Tigre, bien hecho, manteniendo incluso las carpinterías para que denoten ese pasado industrial. Y ejemplos ya acabando memorables. Primera intervención en el año 1987, que por muchas veces depende de estos proyectos el resultado a quién se le encargan. Ese es un arquitecto, Ramón Garitano, de origen de Vergara, profesor en la escuela de Uñea, y que en este polideportivo, en este almacén, que era el parque de chatarra de Vergara, de la Unión de Cerraje de Acero de Vergara, hace este polideportivo, no solamente en el interior, sino en la parte exterior. Vemos como la prolongación, ¿no?, por el puente Grúa, o corría mejor dicho, esto es reciente, del día 1 de mayo concretamente, donde se juega en el exterior, también en el interior, mantiene toda esa impronta de edificio industrial. Otro caso, la fábrica CAS en Gasteiz, actualmente planatorio, y mantiene todos estos modulados, originales. Está la entrada programada, y además, como es un tanatorio, uno no sabe si uno entra por ahí, nada, le preguntarán a quién va a dar el pésame, o sea que se puede entrar perfectamente. Otro ejemplo de este recinto Nortuella, minero, de este horno que estuvo abandonado y había cogido el hormigón, este carácter férrico, y que también de nuevo Ramón Garitano interviene y ha sido ahora premiado por el Consejo de Arquitectos esta intervención. Y hay que felicitar al alcalde de Nortuella, que tuvo el valor de confiar en las características del edificio y en el tacto y sensibilidad del arquitecto Garitano. En ese momento que me queda, intentamos volar sobre este territorio industrial impresionante de Cabildo Sestao. Plantas de Baco Vico abandonadas con sus 10 naves y el riesgo ahora ha desaparecido. Vasconia, con sus enormes naves también derribadas, Calena Gussi, esta es la Calena Gussi verdadera de Basauri, con esta conformación de espacios interiores, donde he rodado un documental que algún día ya os explicaré, o la fábrica abandonada. Y claro, la belleza, la inmensidad de la persona que está situada frente a estos espacios, esa emoción que he recogido en todos estos años, pues es necesario transmitirla para que haya un afecto, porque si no, solo hablamos del envoltorio exterior, no los percibimos interior. Fijaros, Paco Vilco, las posibilidades que daba esta belleza de la estructura, algo pero verdaderamente cautivador. Y ejemplos ya en Nantes, donde se crea este jardín manteniendo la estructura. Este es uno de los ejemplos de los muchos que hay en Europa durante el día, antes lo hemos visto en la noche. Y un recuerdo, tenía la imagen de Pachigema, que fue de la Asociación Biocea, una imagen de este Antoine Montecatini, que muchos recordarán, de esas personas, de este tipo de ciudadanos no o crédulos, sino ciudadanos críticos, que son uno de los valores de la sociedad. Es imprescindible que no haya periodismo basura. ¿Cuántas veces un periódico, lo digo y no lo digo, por lo que está ahí representado, cuántas veces un artículo a tiempo en la prensa ha salvado un lugar? Y en la ciudad que nunca existió parece la que estamos viviendo, y un homenaje a Savonarola, que decía: en tiempos corruptos y deservibles es necesario que haya flageladores. Bueno, y parece que este que salió hace ya 76 años, parece que se le olvidó algo dentro, ¿no? Yo creo que el espíritu todavía persiste en el interior de mi vida.